tenemos con que es del 69. Una película que habla sobre la adolescencia y que, bueno, es posiblemente después de Kathy Come Home, es la primera gran película de Ken Loach. Es una película extraordinaria que ha envejecido en el sentido de que ves el mundo como era antes, como era en esa época, pero que ha envejecido muy bien, muy bien. Cuenta la historia de un joven de clase obrera con una familia muy desestructurada, padre ausente, madre que se busca, que, bueno, que no está nunca en casa o está trabajando o está de juerga. Un hermano mayor que además es de otro padre y que tienen que compartir cama los dos hermanos. Y el hermano mayor trabaja de minero y además bebe demasiado y es muy violento, es agresivo. O sea, es un mundo muy, muy oscuro, muy gris, quizás posiblemente más gris, muy obrero, en el que el chaval, que es un chaval muy joven todavía, ya lo ven como un fracasado. Los profesores, el sistema educativo está tratado de una forma muy cruel. Solo hay un profesor que se preocupa un poco por él y que muestra un poco de empatía y sensibilidad, pero no es gran cosa en comparación con todo lo demás. Un sistema educativo que ya empuja a las personas que tienen dificultades, en vez de buscar los talentos, intenta potenciarlos. Los clasifican y tú ya no vales, tú a trabajar, ¿no? Y ya es un crío y ya le están buscando un asesor laboral para que le encuentre trabajo, siendo un chaval, ¿no? Y que su única luz es. Es un ave o rapaz. Sí, un cernícalo, si no recuerdo mal. Salvaje que él captura y que él entrena y que se pasa horas y horas con el paja, ¿no? Y según lo que explica él con la conversación, sobre todo con el profesor, que es el único que muestra un poco de interés por él, se entiende que él tiene una gran afición por los animales que no viene de ahora y que además le gustan los animales salvajes, los animales que no son. Recuerda O sea, ¿sí, Oscar? Dime. un poquito, no sé si estás de acuerdo conmigo, a una peli que se llama Tasio, en la cual el prota también tiene una relación muy especial con los animales, ¿no? Y que también no es clase obrera, es campesinado, ¿no? País Vasco, pero hay una relación. Naturalmente es una Yo casualidad, pero está ahí. Tasio, que es de Moncho Armendáriz, Moncho una Armendáriz. gran película, una gran película. La tengo más oxidada, ¿eh? O sea, Sí, hace ya. muchos años que la vi, muchísimos años, Yo también, y la recuerdo un poco más bestia, más bruta, la Sí, de Tasio. es más atávica. Más Joder. bruta. Porque esta es la que es. Hay mucha violencia, hay agresividad, el niño, además, el niño no es un santo, es súper travieso. Y roba, y hace chanchullo, hace sus cosas, ¿no? O sea, es aquello que hablábamos de la no identificación de los obreros, incluso de los protagonistas, el niño. Pero no, aunque hay mucha agresividad en el colegio, el hermano, todo, hay mucha agresividad en todas partes, los castigos, lo que habías explicado tú, de que castigan a los niños y le dan con la vara, o sea, hay mucha agresividad, pero no llega a los niveles de Tasio, que es un mundo Sí, más más atávico, bruto. más. Hay una cosa en la película. El actor, que en ese momento es un niño, luego rememora su relación con Ken Loach, con el director, y él dice, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? No nos da un guión cerrado, ¿vale? No nos daba un guión cerrado. Entonces, Y lo que hizo Loach, hay un momento en la película en la cual el niño tiene que explicar en clase lo que hace con el cernícalo, ¿no? Con el ave, ¿no? Su relación con él, ¿no? Cómo lo adiestra, cómo le da de comer. Y entonces, Loach, en vez de darle un guión para que se lo aprendiera, ¿vale? Hizo que
sea, que no se la aprendiera, que no pudiera aprendérselo, que no pudiera tener unas frases ahí súper memorizadas, ¿no? Sino que tuviera dudas a la hora de. Tú explícalo, ¿no? O sea, tú ponte delante de la clase y explícalo para que mostrara dudas, para que mostrara. Para que fuera construyendo las ideas a medida que que vamos hablando, ¿no? Que va hablando, ¿no? Y eso se nota mucho en la película y es un signo de cómo trabajan con los actores, ¿no? Pues es una muy buena escena, porque además lo explica muy bien y los compañeros de clase le empiezan a hacer preguntas y además yo diría que tampoco estarían muy preparadas, pero queda muy bien. Es un momento bonito de la película, es de los momentos más entrañables de la película, ¿no? Porque por una vez él, que es un desastre, que siempre le están castigando, siempre le están diciendo tú no vales, no sé qué, por un momento es el protagonista. De hecho, la escena empieza con una bronca del profesor porque se está durmiendo. Y dice, sí, porque claro, porque tengo que ir a trabajar repartiendo periódicos y luego me voy a cuidar a mi pájaro, a mi cerería, y luego vengo aquí, ¿no? Y no duermo, y duermo poco, ¿no? Entonces, claro, la escena viene con otra bronca más de otro profe. Ya hemos visto unas cuantas broncas, con algunos Sí, castigos muy crueles, sí. Y este, como el de las duchas. sí. Y la escena es bonita. Es muy bonita. Y esto da pie para entender un poco la personalidad de Lodge, ¿no? A ver, hasta ahora ha quedado claro que Lodge es de ideología de izquierda, socialista, quiere un mundo diferente al que hay ahora, ¿no? Pero no, él no interpreta el mundo que él imagina que a él le gustaría, él no lo interpreta como un socialismo súper estructurado, súper. Es muy británico en eso, ¿no? Súper regularizado. Es todo lo contrario. O sea, él está, en muchas de sus películas critica ferozmente a esa burocracia inhumana que no tiene capacidad para empatizar con el. Que convierte un problema social en un problema personal. O sea, que la persona es el problema cuando el problema es de origen social, no personal, ¿no? Y que paradójicamente está ahí para ayudar, pero que en realidad muchas veces lo que hace es todo lo contrario, ¿no? O sea, sus críticas feroces a lo que luego en el espíritu del 45, como hemos dicho, que reivindica, ¿no? Al sistema del estado de bienestar, están ahí. Sus películas, Lady Bird, la Daniel Blake, En ¿no? casi todas, Sí, en sí. todas es. O sea, él no concibe En todas. un socialismo autoritario, un estado que nos regula toda nuestra vida, ¿vale? Lo que se llama de la cuna a la tumba, ¿no? Eso también, o sea, eso es necesario, porque tiene que haber ya ayudas sociales, tiene que haber. Eso está claro. Pero manteniendo la libertad individual, manteniendo la posibilidad de que las personas puedan desarrollarse, ¿no? Lo que tiene que hacer el socialismo no es coartar la iniciativa personal, sino todo lo contrario. Y justamente los que coartan más la iniciativa personal justamente son los conservadores, es el partido conservador y es la clase empresarial británica y el funcionariado, el gobierno y toda esta gente, ¿no? Los que impiden que el niño, pues lo que tú decías, bueno, se desarrolle personalmente su capacidad para estar en comunión con la naturaleza y con los animales, ¿no? Y pueda desarrollarse a partir de ahí, ¿no? Y no, tiene que formar parte del ejército de la clase obrera, ¿no? Sí, porque además es un niño que es muy espabilado, tiene una mente muy, muy, muy viva, y además es súper trabajador, o sea, se levanta muy, muy pronto, siempre está muy activo, no para, es hiperactivo, no para de hacer cosas. Y claro, dices tú, con lo que le gusta tratar con animales y lo bien que se le da, ahí tiene un potencial para dedicarse a eso profesionalmente, para encontrar incluso, si él quisiera, una forma de vivir, ¿no? Y lo que le insisten es, le dicen, tú ¿a ti qué se te da bien? Ah, esto no, esto tampoco. Ay, incluso llega un momento en que la entrevista, el niño le dice, yo no quiero ir al hoyo, no quiere ser minero, viene a decir, ¿no? No quiero ser Claro. minero, porque su hermano lo es y él, por nada de vida quiere entrar a la mina, ¿no? Yo prefiero cualquier cosa.
si tengo que hacer números, hago números, ¿no? Como diciéndome, ponme para trabajar en la oficina, ¿no? Y el tío dice, vale. Sí. Trabajo de oficina, no, trabajo físico, sí, ¿no? Es como que ni siquiera escucha lo que el niño le está diciendo sino que ya lo tiene prejuzgado, y es incapaz, sus prejuicios le impiden ver el potencial que tiene el chico, porque tiene un potencial enorme. Te digo, solamente un profesor lo ve. Es que incluso la familia no lo ve. O sea, la familia lo boicotea, hermano. Es un cabronazo de la hostia. Y tiene uno de esos finales que en los chianos que te hiela la sangre, ¿no? Esos finales que son abiertos, la vida sigue, ¿no? Pero que dices, vaya, vaya puta mierda, qué futuro le espera por el chaval. Y no sé, yo. Para mí es una de las grandísimas películas de Ken Loach, de las que hay que ver sí o sí. Y está todo. Está ahí toda la crítica. Está ahí. Claro, lo que tú decías, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho, de alguna manera es como si Ken Loach nos dijera que cualquier ayuda se tiene que adaptar a la persona a la que va a ayudar. O sea, eso de que la persona sea la que se adapte a la ayuda es un error, porque al final lo que haces es que la persona Anulada, ¿no? quede, sí, quede anulada, como que se sienta el responsable, que sea el culpable de que vayan malas cosas por culpa tuya, ¿no? Queda, no sé la palabra ahora exacta. Iba a decir proscrita, pero no es proscrita, es como juzgada y sentenciada, ¿no?